que he tirado la mitad del agua afuera. Menos mal que tenía la... ¿Dónde estabas haciendo, tío? ¿Bebiendo agua solo? Sí, está bebiendo agua y mi madre se ha puesto justo... O sea, a ver, yo bebo de botella. Entonces yo acumulo las botellas en mi habitación vacías y cuando llevo 3 o 4 ellas están vaciadas, las llevo a la bolsa que tenemos para reciclar las botellas. Y justo estaba bebiendo y tal cual estaba bebiendo de uno, mi madre empieza a... las he llevado de dos en dos. Y dice, pero ya no me caben tantas botellas. Y me ha hecho mucha gracia pensar, digo, pues cuando se gire y vea que estoy bebiendo de otra y tengo otra más aquí apoyada. Y entonces ya, cuando se ha girado y ha visto las otras dos botellas, me empieza a descojonar y se me ha ido toda el agua fuera ya. Es mucha gracia, pero ¿cómo puede ser que bebas tanto? Y yo bebiendo de otra, ¿sabes? Pero espérate, verás tú. I've become so numb. No te lo voy a negar. Tío, me gustaría saber cómo hacer para que se escuche mejor el audio de... De los directos. De nuestras voces. No, de los directos. Pues con un micro mejor, ¿no? Yo creo que igualmente se puede... Tú piensas que el micro es el que usas de... De los auriculares del móvil, pues... No se puede comparar con uno... Bien... De estos cascos. Con su propio micro. Te llega bien a la boca y todo. Sí, sí, está claro. Tú me entiendes, ¿no? ¿Qué te quiero decir? Claro, tío. Siempre te entiendo. Y llueve, joder. Cuidado, ata la moto porque se te la va a llevar una riada, tío. No, es que la moto es una de estas. Es que he bajado, tío, y la he visto tan llena de mierda. Y tiene además dos cagadas de paloma. Espero que sean cagadas de paloma, porque no sé si son cagadas de paloma o... Ya, y eso te jode la altura, tío. No, si son cagadas de paloma me dan igual, pero espero no sea que sea roto, ¿sabes? Que desde lejos se confunde. Ya. Tío, poca broma. Tío. Ahora que, o sea, si no lo pienso, no se me ocurre, pero cuando lo pienso, tengo unas ganas de coger la moto. Tío. Pero aunque solo sea para dar una vuelta, tío. No. Me paga la poli y digo, no, es que tengo al perro en el baúl. Y saco. Te imaginas si lo sacas de ahí. Eso sí que sería lo bueno, tío. Que de verdad estuviese ahí el perro. Igual te cae un puraco gordo, ¿eh? Igual. Bueno, tú verás. Dios. Que otro día pensé, no sé quién me dijo, no, es que ahora yo tengo al perro por casa y no sé qué. Y yo pensé, ¿cómo lo han traído? Y digo, bueno, se lo habrán traído en coche. Pero pensé, si yo tengo que mover al perro. O lo meto en el baúl o ya me dirás. No, ¿por qué, tío? ¿Cómo llevas un perro en la moto? No, pero no lo lleves en la moto. Conduciendo, ¿no? En el manillar. Lo traes desde casa de tu padre con la correa andando, tío. Sí, no. Está claro. Pero bueno, yo no sé si podría llegar a hacer eso porque yo cómo voy a casa de mi padre, ¿sabes? Andando. Sí, pero para ir hasta allí sí que me pueden multar. ¿Qué va, tío? Te digo yo que no. Pues joder que no, tío. Tú vas con tu bolsita de Mercadona. Sí, eso lo arreglamos, sí. Y listo, tío. Te pueden parar, pero te digo yo que una entre un millón, ¿eh?
Ya, pero a ver cómo les explico, voy a poner. En todos estos días que yo he ido al trabajo, no me han parado ni una vez, tío. Ni una. Me he cruzado, no te estoy mintiendo, ¿eh? A lo mejor con 30. Con 30 puntos de estos de policía. O sea que están más que control y pararán al que a lo mejor uno se le cruce y le tiene que parar y punto, tío. Porque te digo yo que no pasa a todo el mundo. Pero tú lo podrías hacer, o sea, te dejarían, en plan, coger al perro y llevártelo unos días allá a casa de tu madre, ¿o no? Sí, uf, no sé. Porque igual te dirían, no, no. Igual. En plan, como si fuera la custodia de tu hijo, tío. O sea, te lo podrían dejar unos días. No sé, unos días no, pero al menos verlo, tío, y acariciarlo, tengo unas ganas, tío. No. Muy hijo de perra, eso te ve. Yo creo que cuando vuelvo a casa ya ni me reconozco. Ah, tío, eso es mentira. Los perros pueden pasar años, tío. Tío, poco se habla de toda esa gente que por la cuarentena se ha quedado pillado en casa de otro. Ya. Yo conozco a dos, una que se quedó en casa del novio y esa noche, sí. Pum, cuarentena. Ya. Y luego otro que también está en casa de un colega y se quedó ahí. Entonces que la casa del colega es un casoplón, pero... Que es gente que vive en otras ciudades, ¿o? No, es verdad. Joder, tío. Joder, ¿qué? Pues que coges al día siguiente y vuelves a tu casa, no me jodas. Bueno, no sé si, o sea, que gente de Barna, pero a lo mejor es gente que dice que aquí está en la calle Aragón y las citas la tienen en hospitales, ¿sabes? Ya, ya. Que no está tan fácil, ¿eh? Que sí, hombre, que sí, tío. Si me dices que son de Madrid y que me pilló aquí en Barcelona y tuvieron que ser bueno, en casa es que realmente de... no lo sé, vale. A lo mejor... Bueno, la chica, en el caso de la chica que se quedó con el novio, está seguro que es de aquí. Pues se aprovechó y dijo, va, pues me quedo aquí, tío. Si total, si es su pareja, pues tampoco será tan malo. Pero... Sí, no, no. Bueno, poca broma, ¿eh? Saturación convivencial. Esto suele pasar en verano, que hay muchas parejas que cortan. Y ¿saturación qué? Saturación convivencial, creo que sí. Ah, no te había entendido la palabra. O sea que vamos, que vamos, está la polla de tu pareja, pero... Evidentemente, tío. El novio, sí, de la sí. Novia está bien para un rato, ¿eh? Ya vivir con el 24 hasta este verano. Sí, bueno, y no hace falta hablar de novios, la de matrimonios que están hasta los dos huevos. De que de por normal el marido estará trabajando fuera y la mujer también y se verán poco. Y ahora se tienen que ver todos los 24 horas del día, eso también. Ahí está. A ver cuántas parejas lo aguantan eso. Ya. Eso es una prueba de fuego que ha puesto Dios. Sí, el coronavirus pero... es un... El coronavirus es que Dios estaba hasta los huevos de tanto San Valentín. Y dijo, vamos a ello, ¿no? Vamos a ponerles un trial. Un buen challenge. Michael de la calle, cadenas. ¿Nueva? Hace 4 días, sí. A ver, pon la fuerte que la escuche. A mí este tío no me gusta mucho. Me gusta en un parque, tío. No, yo tampoco lo suelo escuchar. Me gustan dos. A mí este tío no me gusta mucho. ¿Lo has escuchado 3 segundos? No, pero que ya veo del palo que bueno, que yo antes, he de confesar que antes he hecho exactamente eso con una canción. Creo que... A ver, pon tendencias de YouTube y mira la que está top 2. O sea, dime los tops de YouTube, dime el top 5 de YouTube. No, esto es una cosa del Tree Line. El top 2 es una canción del Morat. No, pues no era de Morat. Dime el top 5. El top 1 que hay. El top 5 es
La top 1 está la canción de los Celtas Cortos, 20 vale, de abril. Sí, la segunda. Morat, Recuerdos. La tercera, Naim Darrechi, Escápate. Esa. No la he escuchado. Creo que esa. La he puesto y la he escuchado. No, la he escuchado un segundo y he dicho no. Ah, vale. Que a lo mejor está bien, ¿eh? A lo mejor luego la escucho y digo, coño, tiene su rollo, pero no sé. La he escuchado un minuto y tal como la he escuchado he dicho, uff, no. O sea, un minuto, un segundo, que digo. I've become so numb. Bueno, lo que decimos, ¿no? Lo que te dicen, que son canciones que te gustan cuando las escuchas, yo que sé, yendo en la radio a algún lado o de despierta y hasta, tío. Ahora aquí en tu casa no te mola, tío, ni a mí tampoco. Exactamente. Eso sí que es muy, muy cierto. Es cierto. Es cuesto. Es cierto, me como una pizza. Pero con los italiani. Oh, tío. I've become so numb. Pegota. Guau, tío, tengo unas ganas de leer ahora mismo. O sea, hoy te toca leer un capítulo, ¿no? Sí, tío, pero es que me quedé ayer en uno, leí seis. De hecho, ayer leí dos. Normalmente siempre leo uno. Y ayer leí dos. Tramposo, pero... tío. Del puto hype que llevaba aquí. Pues hoy no lees. Y compenso, ¿no? ¿Qué estás haciendo, tío? No estás transmitiendo nada, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, pero de hecho no te lo he dicho porque cada vez que transmito intentas como de guay o algo así, no sé, no lo escucho. Ah, vale. Entonces, ¿y has cambiado el juego? No te lo digo, pero... Ah, tío, sigues jugando a esto aquí. Es un mentiroso. Pero porque es el Daily Challenge, esto lo tengo que hacer. Sí, claro, esto es otro challenge nuevo y mañana me dirás, tío, y hay otro último, y hoy el de hoy era el último, y no sé qué. No, cada día hay uno, pero de los que están fijos ya los he completado todos. Pues tío, entonces no vas a acabar nunca, entonces no vas a cambiar de juego, tío. Bueno, siempre puedes comer los huevos por debajo del culo. También. No, sí, cuando hablamos. Una vez tengo suficiente. Escúchame, ya. En menos de 15 minutos estoy en el Hollow Knight. O sea, llevas 12 minutos en esta de esto. 12, sí. O lo has empezado varias veces. No. No puedo hacerlo varias veces, la de tierra. Solo se puede intentar una vez. Por eso este juego está bien pensado porque. Tú juegas a esto, cada día es uno diferente, con un personaje diferente, unos ítems diferentes, todo diferente, la run diferente. Y cada día el creador del juego, quien sea, hace uno, juega a todo el mundo, te pone en un ranking mundial de cómo has quedado, que siempre suele quedar pues entre el 50 y el 200 del mundo. Pues, depende de la hora a la que juegue también, porque se acaba de salir quedando más arriba. Señor, yo pero vengo un momento, dame un par de minutos. ¿Ves? Ya está yendo ahí, interesante. Ya no tendría que haber dicho este directo.
¿Y cuál es el challenge de hoy? No, o sea, el que estoy jugando. O sea, es una run normal, pero... Vale, vale. Es un challenge como los de antes, que siempre hay como desventajas o handicaps. Esto es una run normal, pero que crean los jugadores del juego y que cada día es diferente. Esto es como si estuviese jugando una partida normal, pero... Sí. Pero cada día, pero o sea, todo el mundo que juega, alrededor del mundo, todos estamos haciendo esta misma partida, ¿sabes? Sí, sí. Cada uno es diferente porque uno decide si coge un ítem, si no, si abre una tienda, si no, si rolea, si... Que se arregló. O sea, por ejemplo, hay muchos que el círculo que tengo yo alrededor no lo tendrán, porque habrán cogido Scapular o Celtic Cross o... Sí. Otro objeto. Bueno. Antes en, la, en el challenge ese de tan chungo tenías las balas, esas iban hacia los enemigos, ¿no? ¿Qué balas iban hacia los enemigos? Las que lanzabas en el de antes, en el challenge aquel tan chungo. Ah, sí, tenía, porque el Godhead te da... Godhead es uno de los mejores objetos del juego. Sí, porque veía que si fallabas, dabas la vuelta, iban hacia ellos. En mi opinión no es el mejor, pero hay mucha gente que dice que es el mejor. Yo creo que hay 3 o 4 que son mejores. Por ejemplo, Tecnología X, Brimstone... Lo que hace ese objeto es, te da aura... Y el todo el aura hace daño... Y además, te da... bueno, te da Spectral Tears, que es que las lo atraviesan todo, las lágrimas. Se atraviesan esta roca, por ejemplo, la que estoy disparando ahora. Y si dan a un enemigo, siguen su trayectoria por si alcanzan uno que tiene detrás. Te da daño de área. Y te da además Homing Tears, que es como targeting en las balas, ¿sabes? Que las balas van directamente hacia el enemigo. Pero bueno, es limitado, ¿eh? No es un aimbot de la hostia. Es útil, pero no es... No es que yo dispare a la derecha y se vayan a la izquierda, ¿sabes? Las balas. Solo que se le acaban acercando. Este puto... Como la racha está de los dos. La de las avispas. Ya. ¿Qué cojo esto? Muy arriesgado, no sé. Hostia, un gato, tío. Este gato me da... Hace? Me da 9 vidas, pero me baja todos los corazones rojos a 1. No me interesa, tío. Que prefiero estar como estoy. ¿Dónde están las ratas? También es verdad que esto es parte de... No tengo parte de enviarle. Ya. No, suda. Pero veis, aquí estoy seguro que muchos lo cogerían, ¿eh? Es que este juego te insta a ser muy... muy greedy, ¿sabes? Sí. Bueno. Me querés cogerlo todo y a veces es mejor saber cuando no piquear. Whoa.
Me diste, güey. Mira los diamantitos que te gustaban a ti, ¿eh? Sí, pero los peles, ¿no? Al daño que te hagan. Sí, a la que no hagan nada, que me van. No, entonces. ¿Qué lo? Pero sí, molaban, tío. ¿Ves? Ahí está, espera. Buah, tío, ahora acostumbrado a hacer los challenges, que siempre son ultra difíciles. Y justo antes de los challenges, no sé, de los, de Keeper, Lily, todos los difíciles. Ahora para mí esto es un chorreo, tío. O sea, jugar con un personaje medianamente decente. O sea, normal, no un veloz, un de Keeper. Y encima ir sin handicap, como una run normal. Para mí esto ahora mismo es un chorreo, tío, es un paseo. Y esta run no la perdería ni a propósito. Down. Bueno, espérate. Espérate. Ya se puede complicar la cosa. ¿Qué dice usted? ¿Entendieron, güey?
Me están dando. Pero bien. Este es una pedazo de mierda, tío. Este boss es de lo peor de este juego, ¿eh? Tira mucha mierda, acaba viendo mucha mierda, muchos enemigos en pantalla. Y además enemigos que van y vienen, ves, como estos. Y luego estos son los peores, tío. Y unos que te persiguen. Se chichan y te empalla que bueno. Sí, no, estos los chichan. Mira, estos que me persiguen, mira, que es una locura. Bastante poco me está dando, ¿eh? Porque para ver esto. Bueno. Voy a estar como pegado. Mira, lo que voy a morir. No lo puedo creer. Se me queda aquí.
Ay, Mike, estaba a punto, ¿eh? Sí. Pues de sobrado, tú. Bueno, es que este boss, tío. De verdad que es. Voy a ver si recupero un poco de vida, tío. Me voy a hacer un par de habitaciones, ni que sea. Una coña, es normal. Ay, por cierto, ahora he perdido los rombos, porque como no tengo la vida llena absolutamente, yo no tengo rombos. Maldita, vaya. Maldita la gracia. Madre mía, huele. Madre mía. Sabes que casi digo eso un día en pasapalabra. Voy a ser gracioso. Hubieran sido dos mundos colisionando. Bueno. ¿Cómo entran mis frutitas ahora, eh? Voy a beber un ratito. Pues merendita hecha. Yeah. Oh, the shit got serious. No se pone rojo el mapa, tío. Cuidado. Cada dos niveles representa que es un sitio de su... Bueno, de la madre, lo que sea. Esto, por ejemplo, es el Ute. Ajá. Su Ute. ¿Ves? Lo pondrá por aquí, ¿no? Ute lo pondrá. Speed down. Piano para Neon. Una vez que mi profe de autoescuela me dijo una cosa, se me quita un cursillo de estos de... Muy de cuando vas al límite, ¿no? Conduciendo. Y... ¿Por qué no me deja pasar? Y se ve que está demostrado que si tú, cuando te vas a chocar, era de estos de... ¿Me oyes? ¿Cristian? Sí, tío, que te oigo. Ah, es que yo te oigo flojísimo. Pues se ve que cuando te ibas a chocar y tal, está demostrado que si tú, por ejemplo, te vas a estampar contra un árbol, si miras ese árbol fijamente, o sea, si vas como... Tienes más posibilidades de darte si estás mirando el árbol. Pues a mí me parece lógica, porque quieras que no, subconscientemente las manos te van hacia el objeto que estás mirando, ¿sabes? Y a veces me pasa en este juego que si me fijo en la bala que me va a dar, me acaba dando. A lo mejor una bala que esquivaría normal. Estoy tan obcecado en mirar esa bala que me acaba dando por eso. Si fuera un empanado, a lo mejor me iría esa bala. Por si acaso, mientras conduzco no estoy mirando al árbol. A
Hombre, pero me hablaba de un cursillo de visor estos. Ya lo sé, tío. En reventarte la puta cabeza. Pollas. No tengo. Ya no paran, ¿eh? Estaba a punto de perder, así a lo tonto. Wow, cuánto daño, ¿eh? La match penalti un montón, casi 5000. Ya no para, Neo. Venga, va, ¿quieres que empecemos el Hollow Knight o lo empezamos mañana? No, me da igual, tío. A ver qué me digas, bro. Empezar lo que sea, o sea, lo vas a empezar desde cero el juego. Hombre, claro.